tantos años en el que la economista, Juanito, no sé si tú sabes esto, viaja, se traslada hasta la Babel de Hierro, hasta la capital del mundo, Nueva York. De esto serán unos 20 años, no sé si un poco más. Con esto, Juan, quiero ejemplificar a una mujer trabajadora, luchadora, pero no creo que sea ese el fondo musical. Pasa y siéntate, acaríciame. Estoy hablando del economista. Por favor. Vamos a tener que retomar esto más adelante. ¿Qué tal, Javier Omar? ¿Cómo te va? Hola, Luis Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes a Juan Leo, a Roberto, a Luis, amigos oyentes de la Radio Redonda. Un saludo cordial. Hoy juega Católica frente a Lanús, partido de la Copa Sudamericana. Hay que estar atentos. Bueno, si usted quiere, ¿no? En realidad no tiene que estar atento a todo lo que se juegue. Se juega mucho y a veces hasta uno se pierde. Pero hay actividad futbolística. Eso por un lado. Por otro lado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha dado a conocer que el técnico Jordi Cruyff está en una etapa de observación en México y en Estados Unidos. Hace bien Cruyff en mirar a los jugadores, de eso se trata. Ese es parte del trabajo, para mí. Para otros no. Para mí. Ahora, sí, tú dijiste algo que es contundente. Hay que devengar el salario. A menos que seas una superestrella, ¿no? Como Brad Pitt. Tu sola presencia, ya. Pero hay que devengar el salario. Eso sí, es así. Sí, sí, claro. Se lo tiene que hacer. Se lo tiene que hacer. Por ahí va la cosa. Por supuesto, o sea, tienes que justificar. Me parece, ¿sabes qué? Este es un asunto de ética. De ética. O sea, que la gente sepa que estás trabajando, que algo estás haciendo. No puedes asumir un cargo. Bueno, pues 100 cocos mensuales, creo que es. Y mandarte a cambiar. O bueno, más. Señor Cruyff, más. Cruyff. 150 será. 150 entonces sí hay que. ¿Pero para todos o solo para? No, pues Juan Leo. ¿Y el cuerpo técnico? No, el cuerpo técnico aparte. Sí. 150 mil no es gran cosa, Juanito. En el mundo del fútbol élite, 150 mil dólares no es gran cosa. Bueno, es lo que se paga, ¿no? Sí, es lo que se paga. Simeone en el Atlético de Madrid, que es el técnico mejor pagado del mundo, Simeone está como en los 2 millones mensuales. 2 millones mensuales. Este señor, 150 mil. Sí, está bien. 2 millones mensuales, un montón de plata. No sé si justifique ya. Además, plata del club, ¿no? Si ellos creen que le deben pagar, pues páguenle. Pero son también cifras, me parece, exageradas. Que un técnico gane 2 millones de dólares. Cuando el fútbol es de los jugadores, entonces si el técnico gana. Sobredimensionados. Si el técnico gana 2, el jugador debería, el jugador estrella, ¿no? 4. 4, poco, te los digan. 8, por lo menos. Claro. El jugador 8. El jugador es lo más importante. Leí el otro día un dato, no sé si es certero, de que lo de Messi es ya a otro nivel. O sea, Messi llegaría como a 10 millones de dólares mensuales entre todo lo que genera. 10 millones. Cámbiale, tenemos que ver intestinos. Hablaremos de este y otros temas. Tenemos programa hasta las 5 de la tarde, ¿no? Porque hoy. Fútbol. Católica. Sí, señor. Universidad Católica rivaliza Lanús, con el Lanús. El partido se lo va a jugar, Juanito. 17 horas 15. Sí, lo sabemos, pero ¿en dónde se va a jugar? En el estadio de Club Atlético Lanús. En Lanús. La Fortaleza. Hoy leímos un nombre. Buenas tardes. Buenos Aires. Sí, Feito. Hola, Juanito. Hola, Luis Miguel. Javier Omar. Roberto Javier. Luchito Sin Baño. El nombre no lo recuerdo, pero hoy conocido como La Fortaleza. El reconocimiento hizo hoy la gente de Universidad Católica. Sí, porque, ayer fue. Porque vi una foto y dijeron hoy haciendo el reconocimiento. Me pareció raro. ¿Qué se digo? Si ayer entrenaron, sí. Porque ahí vi la dije. Católica, la verdad, no ha cambiado mucho. A Católica se le fue Amarilla, se le fue Meneses. ¿Cuántos extranjeros tiene? Católica tiene a Guillermo de los Santos, a Juber Mosquera.
tiene a Insaurralde, Manuel Insaurralde, ¿no? Tiene a Juan Manuel Tevez, a Bruno Vides. Cinco. No, bueno, Tevez y Hernán Galíndez y son Facundo Martínez son nacionalizados. Bueno, pues son cinco no nacidos en territorio ecuatoriano, digamos. No, tiene nueve Universidad Católica. Seis extranjeros y tres jugadores nacionales. ¿Y cuál es el ese? Porque tiene Insaurralde, Juber de los Santos, Bruno Vides. Un volante tiene también. Tiene el delantero argentino, el que vino de... Ya, claro, sí, ahí está. Tiene los seis, ahí está. Chévere, ve. Jugadores argentinos, jugadores extranjeros, tienen las puertas abiertas en el fútbol ecuatoriano. Simplifica el trabajo, es más económico, más efectivo. Felicitaciones a los señores dirigentes. Les hablaba ahora sí, compañeros, se acerca el 14 de febrero. Con Roberto Merchán Jiménez hablábamos sobre Doña Bachita y comenzó todo. Que Doña Bachita, yo no sé, ella sí tiene el secreto de la eterna juventud. No pasa un día. Doña Bachita le ha de enterrar al Jorge. Nazareno Bazán es del otro. Exacto. Nazareno Bazán. Argentino, proveniente de Vélez. Ya. Y hablábamos de la familia Yunda, en fin. Y previo al 14 de febrero de hace más de 20 años, Doña Lili lleva un cargamento de flores, de rosas, por primera vez a los Estados Unidos de América, Nueva York. La demanda es gigantesca. La rosa ecuatoriana, las flores, pagan aranceles, ¿no? En los Estados Unidos de América, tengo entendido. Ahí sí ya. Bueno, alguien nos va a corregir. Alguien nos ahí va sí a, ya. Alguien nos va a corregir. Tomaste fuera de base. Lo cierto es que lleva una cantidad enorme de flores que son tan cotizadas en el mercado estadounidense, Roberto Merchán. Y le dejan varada con el pedido. Es decir, la señora llega a Nueva York. Y nunca apareció el comprador. ¿Ah? Yo le decía, ¿y qué hizo usted, doña Lili? Ese momento, señor Valdeón, agarramos las flores, las rosas, las cargamos y las fuimos a vender en Times Square a $1 cada una, en un frío. El invierno en el hemisferio norte. No perdieron, es lo importante. Lo que hay, el uruguayo. Hubo otro partido también que hablaba. El uruguayo es turro. Argentinos Sport Huancayo. Que empataron 1-1. Argentinos Juniors Sport Huancayo. Terminaron 1-1. Hola. Aló. Aló. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Disculpe, ¿cómo puedo retirar una entrada que se ganaron para los vallenatos? Tome un taxi. ¿Qué otros partidos hay, Juanito? ¿Cómo hago? ¡Tome un taxi! Ah, mira, están jugando el Inter con el Napoli en este momento, por si alguien esté interesado. Investigadores británicos ensayan vacuna contra el nuevo coronavirus en ratones. En ratones. El mundo al instante. El mundo al instante. El mundo al instante. Es un efecto que grabamos hace una semana. No escuchan la radio, la valiente raza. Ese es el problema, Juan Leo. Ese es el verdadero problema. Yo te tengo un datito, no sé si lo conocías. Ganó el colegio de liga. Campeones. No sé, me pone aquí Juan Méndez, solo me manda unas fotos. No está, mijo, no juega, mijo. Pero... porque está jodido el talón de Aquiles. No. De Aquiles Castro, claro, no, está jodido, en serio. O sea que no va a jugar este año, que algún tiempo.
Liga, este es en el torneo de la UDLA, tengo entendido. Porque hubo la Superliga, quedó campeón el Vicente Rocafuerte. Trae los datos completos, pues, Juanelo. El intercolegial, completo, claro, no. Y este es el torneo de la UDLA, Liga campeón, bueno. Ganó el colegio de Liga nomás, pues, no campeón ni nada. Vi unas fotos. Tengo entendido que no está mi hijo. Pero... Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Valdián? Hola, mi hermano. Aquí vas llamándole a saludar, primera vez que me sale la llamada. No le creo, está en Quito, ¿no? Sí, llevo 3 años que les escucho, pero la primera vez que me animo es llamarle a saludar. ¿Y por qué llama? ¿Para saludarnos? Sí, para felicitarles por el programa. Bacán. Una consultita. Cambiar un poquito el tema. ¿Qué le parece? Yo sé que los rivales no han sido muy fuertes de Barcelona, pero ¿qué le parece el rendimiento en estos encuentros que ha tenido? Extraordinario. Extraordinario. Ganó en Montevideo. Y en Guayaquil. Ratificó en Guayaquil. Progreso. Le goleó a Cristal. Extraordinario. Ha marcado 9 goles y ha recibido 1. Cuando venga River, cuando venga Flamengo, cuando venga Palmeiras, cuando venga Cruzeiro, de Sao Paulo para arriba, River, Boca, Olimpia, ahí hablamos. Extraordinario. Hola. Valdián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Por favor. Alicia. Alicia, ¿cómo le va, mija? Bien, lo que pasa es que te llamaba para preguntar hasta qué horas puedo retirar las entradas que me gané en el pasaje Batalla. Hasta las 18 horas es. Hasta las 18 horas, sí. 18 horas, con Alicia. Con la copia de la cédula de identidad. Y papeleta de votación con su respectiva copia también. No. Y la factura de agua, luz o teléfono del último mes. ¿Qué le van a hacer un préstamo también? Solo la cédula de identidad. Claro, copia de la cédula. Con referencia a mí. Claro. Solo la copia de la cédula. Trump recibe a Moreno Garcés. No sé si podemos conectarnos con CNN, no creo, ¿no? Pero Trump recibe a Lenín Moreno Garcés. Les describimos Donald Trump con un traje azul, como siempre, corbata roja, Moreno Garcés con un traje gris, una corbata pálida, camisa blanca, una escarapela. Trump recibe a Lenín Moreno Garcés. Esto ocurrió hace algunos... ¿Cuál es el color pálido? Es un gris pálido. Un gris pálido. Porque está con traje gris y la corbata pálida, claro. Un gris pálido. Un gris más bien claro. Sí. Un gris claro. Sí. No le he visto, doña Melania. No. Guapa, claro. ¿Qué es de la señora Baki? Ahí también. Que no le he visto. ¿Cómo? Ahí estuvo. La señora Baki y el capitán Luna. Esos son ecuatorianos irreemplazables. No pueden morirse. ¿Gracias a qué, Javier? El patrimonio social de la señora Baki. 20 años. 20 años de la señora Baki. ¿Gracias a qué? A sus amigos, a sus relaciones, sus contactos. Juanito. El señor Augusto Baibor dice que sí nos debería interesar Huachipato Pasto, porque en el equipo chileno juega Jofre Escobar, oriundo de Ricaurte, Cantón Urdaneta. Provincia de Los Ríos. En general, y el Pasto, claro, y el Pasto por... Y el Pasto por el viejo de... Un saludo, don Augusto Gaibor. Hola. ¿Qué tal, Juan Leo, Javier Omar? Hola, buenas mi tardes. Hermano. ¿Y ahora con qué vas a salir, mijo? Préstame atención. Estas reuniones son importantes, o sea, hay que ser muy ignorante en el tema o muy comunista para decir que no sirven. Son importantes reunirse con el que compra los productos que produce Ecuador, es importante. Pues, ¿cómo va a decir que varios presidentes se han reunido y seguimos igual? Es obvio, pero estas reuniones son las que abren mercado, pues, o sea, también hay que saber de eso. Y que vuelva el Laurel. No. Le ganó Liga 2-1 y campeones. Pero solo una cosa, a ver, entonces no se contradiga. Pero no se contradiga. Dice, son importantes, dice, se han reunido mucho, es verdad que sigue lo mismo. Entonces, pero, ¿qué quiere? Pero es la realidad. Se debe. No, él lo dice. Él dijo, claro. O sea, te acepta, pues, dice. Hace sí, la pero usted dice, es claro, verdad. Te llama y te dice, no hay que ser ignorantes, pero finalmente. Da la razón. Acepta que lo que dije es la verdad. Porque uno espera que esta reunión pues, se sienta una mejoría. Vaticano no ordenará a hombres casados. El mundo al instante.
Noticias todo el tiempo. El cable, es el sistema radial con López. Y el cable, amateur, ve, como decía el amigo, el cable amateur. Le ganó 2-1 al colegio alemán y fueron campeones. Y además hay otra cosa, ¿no? Liga. Gracias. Aquí la verdad es que el asunto está tan, tan mal entendido, que hay gente tan torpe y tonta que cree que cualquier opinión que uno pueda hacer respecto a un tema ya te ubica en la condición o de capitalista o de socialista o de comunista. O sea, se necesita ser bien. Vos tienes fama de comunista, bien, ¿verdad? Bien tonto, ¿no? O sea, es que tienes que ser así. La hoz y el martillo. No, o sea, tú no tienes la capacidad suficiente para reflexionar. Para ser un liberal, por exactamente. Ejemplo. Un demócrata, un conservador, qué sé yo, un social cristiano. O sea, si tú no piensas como el capitalista, eres comunista. Y si tú no piensas como el comunista, o sea, como que el comunismo para mí ya no existe. No, está en la basura. Eres un capitalista, o sea, y así te quieren desacreditar. Gente que tal vez no tiene ni la más mínima idea de lo que habla, aparte de... Pero para eso están las llamadas, para escuchar a gente de, bueno, sin criterio. Sí, o sea, muchas veces que toca, quiere expresarse, ¿no? Bueno, sí, te toca escuchar, pero eso no representa que lo que digan es lo que... Que lo que diga uno lo tiene que aceptar. De ninguna manera. Busquen, a ver, argumenten, digan, no, esto es lo que sucede, pero lo que buscan acá es inmediatamente descalificarte, como si estuvieran en otra posición, como si... vaya, lo que ellos creyeran es la verdad, pero definitiva. Vaya. Hay que oírlo. De esto se puede hablar un montón de temas y respeten el que votó por además, el Correa es comunista, y además respeten lo que los demás piensan, pues. Eso es lo más importante, el respeto. Pero claro, tú piensas alguna cosa e inmediatamente llega alguien y te dice calla capitalista o calla comunista. ¿Cuenta de qué? Socialista. Y mira, te cuento, parece que viviéramos en el año 1971. La Guerra Fría, la subversión, los comunistas, ¿no? Ya estamos en el 2020. Con Javier Ceballos, con Juanito, todos los que trabajamos aquí creemos en el libre mercado. Claro. Nosotros... el libre pensamiento. Creemos en que tiene que haber personas que se enriquezcan. Tiene que haber empresarios, industriales, banqueros. La banca es necesaria. La generación de fuentes de trabajo, no somos estúpidos. El muro de Berlín cayó hace más de 30 años. Por supuesto, obvio, pero además, ¿cuál es el problema? Que creas que tiene que haber una mejor repartición de la justicia social. Justicia social, que tiene que haber un acceso a la educación. ¿Cuál es el problema? ¡Comunista! ¿Cuál es el problema? Pregunto yo. ¿Cuál es el que eres sedicioso? Mira. Que eres torpe. Porque ya queda demostrado que el comunismo está en el estiercolero de la historia. Si eso no tiene que ver, seguramente con el pensamiento definitivo, uno piensa eso. Listo, es un punto de vista. Que la gente piense, que se discutan temas, que se debatan temas, pero que no haya gente tan torpe que te diga, como tú no piensas como yo pienso, te descalifico, tú eres esto. Argumenten, si tienen algo que decir, díganlo. No hay ningún problema, se puede discutir y debatir, pero ya entrar en las descalificaciones de ese tipo habla de gente que tiene poco realmente en la cabeza. Es lógico. Aló. Gracias por la espera. Aló. Sí, aló. Sí, le escuchamos. Bueno, primeramente para agradecer por la apertura que nos dan para participar en la radio, felicitarlos, siempre los escucho, y pues bueno, con respeto que merecen todos ustedes, el público quiteño, pues para dar mi pequeño punto de vista. Pues bueno, el último presidente que fue el señor Lucio Gutiérrez, y pues todos sabemos en cómo terminó esto, lastimosamente. Ahora, escuché que le dijeron al señor comunista, pues yo no creo. Creo que este país estamos demasiado frágiles, que cualquier criterio que tú emites ya te dicen de ultraderecha o comunista. Y pues mío, yo me pongo a pensar algo. El anterior presidente... saben a quién me refiero, tiene concretamente casi 80 procesos penales en su contra, de tantas cosas que ni siquiera ya sabemos. Ni siquiera Videla, ni siquiera Pinochet tienen tantos procesos penales. Esto es increíble. Ahora, la fiscal que nosotros tenemos tiene un número de cuenta
en un banco extranjero y teniendo un proceso que se podría abrir contra sabemos quién, no con ese número de cuenta no es capaz de investigar y ver si es verdad o no. Me refiero concretamente a INA. Porque el anterior presidente, que los dos fueron binomio, son 80 procesos penales y siguen abriendo más casos. Entonces, algo no cuadra bien acá. Tienen incluso el número de cuenta, pero no hacen absolutamente nada. Lo que el señor Moreno fue a hacer concretamente allá es preparar el asilo, que tal vez allá va a terminar sus días, porque dudo mucho que pueda terminar aquí en el Ecuador, pues la mala fama que se ha creado. Ese es mi criterio, señor. Muchas gracias. Ya está preparando el camino para el exilio, dice fantaseando, ¿no? El oyente de nuestro programa. Hola. Aloha. Cambiando de tema, Juan, se nos pasó, hoy es cumpleaños de Albeiro Usuriaga o es aniversario de la muerte. 1996 murió. Le mataron en Cali. En Cali. Sicarios. Ahí métale algo de un Cali pachanguero, puede ser un paticaleña, un Cali ají. Albeiro Usuriaga es uno de esos pocos jugadores que tuvo un ascenso vertiginoso y que en un año tocó el cielo con las manos. Valdemar Victorino en Uruguay, duró poco, hizo el gol que le dio a Uruguay la Copa de Oro el año 80. Hizo el gol que le da Nacional a Copa Libertadores de América. Hace el gol que le da Nacional a Intercontinental. 1980, duró poco. Lo de Albeiro. Jugó en Independiente de Avellaneda. No, pero te digo, lo de Albeiro, el año 89, con el Nacional de Medellín, con la Selección Colombia. El hombre de los goles importantes. ¿Sabes que cuando apareció parecía que íbamos a estar ante un jugador? Fenómeno. Exactamente, pero que iba a marcar algo importante, por lo menos para Colombia, futbolísticamente hablando, y no terminó de serlo. Y se perdió los mundiales. Se pierde el Mundial de Italia 90 después de haber sido él uno de los artífices de esa tan anhelada clasificación a Italia 1990. Albeiro Usuriaga, el Palomo, 1.94 de estatura, una velocidad, un portento físico. Tipo Ibrahimovic, ¿no? Uh-huh. Un delantero muy, muy rápido, incisivo, letal, pero de una conducta. Conducta cero. Maturana lo sacó de la selección. Por más figura que seas, por más que tus goles hayan contribuido directamente para la clasificación, pero no te llevo, porque un profesional no puede proceder de esa manera. Lo dejó fuera. Tenía gambeta Albeiro Usuriaga. Rápido, y rápido. Para la estatura tenía, o sea, tenía buena gambeta. Era un jugador muy, muy interesante. Y no. ¿Barcelona también? Claro. Barcelona. ¿Qué año muere, Juan? El Palomo, Albeiro Usuriaga. Albeiro, está John Jairo Trelles. ¿Recordará usted? En ese Nacional. No, le habló de la selección Colombia. Estaba Arnoldo Gil Guarán, Rubén Guarán. Darío Hernández. Porque luego de eso aparece el Tino Asprilla. La Gambeta Estrada, pero ya no. Gambeta llegó al Mundial, sí, creo. Sí, claro, jugó el Mundial. Claro, hablando de Católica. Me olvidé el teléfono, por si acaso. 2004. Perdón, 2004. Muere un 11 de febrero. El 96 estuvo en Barcelona. Del 2004. O sea. O Alfaro Moreno. Ayer. Se recordó un año más de su fallecimiento. ¿Fue ayer? Ayer, 11 de febrero del 2004. O es que le disparan el 11 y muere el 12. No, es el 11. No, fue instantáneo. Sí. A ver, formación de Universidad Católica. Pero antes de eso, Juan. Ya. Javier, ¿por qué le mataron a Albeiro? Yo recuerdo, seguramente porque estaba en malos pasos. Porque pasaron en una moto, estaba en un amigo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Porque hoy lo estaba leyendo. Pero digo, alguna cosa estaba por pasaron y le dispararon. Fue sicariato. Claro. Empezaron a disparar. El motivo, ¿por qué? El motivo ya. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Albeiro se. Faldas. Es un lío de faldas. Sí, ya. Albeiro ingresa en una relación con una mujer divorciada.
el ex marido, si no es mía, no será de nadie. ¡Pum! Te fuiste. Imagínate. Es un lío de faldas. Es un hombre celoso, un hombre ofendido, un hombre egoísta que terminó con la vida del Palomo. Ya retirado, ¿no? Claro, ya retirado. La verdad, yo no sabía ese detalle de la muerte de Albeiro Usuría. Se sospechaba, se decía, se hablaba de drogas, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben, pero... Varios temas, sí. No, es un lío de faltas. Una cuenta que no fue saldada. Yo escucho, la verdad, ahora también lo de faldas. Que esa fue la razón. ¿Cuántos jugadores en Colombia murieron asesinados? Andrés Escobar, el Torito Cañas también, el volante de la... Mauricio Cañas, que le lesionó a Eduardo Zambrano. ¿Te acuerdas del partido aquí en el Olímpico? Ah, el 91. El entrenador del Once Caldas de Manizales. Ah, Luis Fernando Montoya. La. ¿No le dispararon también a Diego León Osorio? Ese era un lateral izquierdo. Diego León Osorio. ¿Del Atlético Nacional? Del Nacional de Medellín. No fue campeón de América. Él es de la siguiente generación. Uh-huh. Un bonito jugador. Sí. Un lateral de condiciones, de calidad. ¿En serio le dispararon? Me parece que algún problema tuvo Diego León Osorio. ¿Cómo se acuerda usted, Juanito, que nos hablaba nuestro amigo que es árbitro? Que tiene su programa de los migrantes. Ya el Fabián. Fabián Almeida. Él decía, no, cuando él vivió en Nueva York tanto tiempo. Bueno, ¿y qué tal la gente? No, chévere, los colombianos, los puertorriqueños, los dominicanos, todo chévere. Y los colombianos, maravilla. Los colombianos son divinos en Nueva York. Eso sí, te portas mal, partidos, listo. Así. O sea, no se anda por la rama. Así nos contó Fabián. Se porta mal, tuntún. Chichipato. Se pasó. Años en Nueva York. No, los colombianos son una maravilla. Por ejemplo, les llegan a su casa y pues son tan amables, tan hospitalarios, ¿no? Y tan alegres, pero no se le ocurra galantearle a la mujer. Partido, solucionado el asunto, hermano. Así decía Fabián, ¿no? Mensajecitos, Juanito, nos vamos a una pausa, ¿no? Sí, sin bañar. Para de Católica, les vamos a dar el rol titular. Guillermo de los Santos, que no está en el equipo, vale decir, está suspendido, fue expulsado ante Independiente de Avellaneda. Aquella noche ganó Católica 3-2, pero no alcanzó, me lo recuerda Pablo Guerra, un abrazo. Y Kevin Minda también, a Kevin Minda lo expulsaron en la Bombonera. Como digan, me parece que estuvo ahí en la banca y tampoco puede ser de la partida. Andrés Oña hoy será el central de Universidad Católica. ¿El Baceto? Claro. Hernán Galíndez. Por derecha Andrés López, por izquierda Gustavo Cortés. Yuber Mosquera, Andrés Oña. Ahí te das cuenta de la falta de nómina. Esa es la falta de nómina. Pero es que dos centrales están suspendidos. Pero debes tener dos más. Manuel. Pero claro. Manuel Insaurralde, Facundo Martínez, estará Bruno Vides, Juan Manuel Tevez, Walter, Leodán y Jason Chala. ¿Cuáles eran los cuatro backcentros del Nacional Glorioso? Pedro Marcelo Proaño, Wilson Antonio Armas. Andrés Virgilio Nazareno. Nazareno y el otro que... jugaba Elías de Negri jugaba a veces. Pero Elías de volante lo tenía, lo tuvo en una época Tito Hernández. Creo Juan Católico. Cuatro. Lo vi el otro día Tito Hernández. Seleccionado juvenil ecuatoriano. De Ecuador, claro, y de Pichincha. Los suplentes: Darwin Cuero, Roxon Rentería, Brian Oña, José Carabalí, Brian de Jesús, Diego Armas, Jonathan Betancourt, Luis Chicaiza, Jesús Castillo, Carlos Peralta y Nazareno Bazán. Nazareno es nombre. Claro, Nazareno es... Nazareno, no, ya se me hacía raro. Porque Nazareno, ese apellido lo encuentras mucho en Esmeraldas. Nazareno, pero es nombre. En Argentina es nombre y de mujer también, Nazarena. El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Esteban Ávila Villavoz. Esteban. En Argentina es apellido, hay nombre y apellido, sí, también. Nazareno. Había un juez muy importante. Le decían el viudo, era un juez muy duro, un juez muy
Un sheriff. Sí, el juez Julio Nazareno. Qué bonito apellido, ¿no es cierto? Le decían, uh-huh, le decían el viudo porque en su oficina tenía un cuadro de su ex mujer. Qué lindo. Y nunca más se había vuelto a casar y nada. ¿Vos de eso? No haces eso, Juanito. Entonces, es que este juez contaba que su verdadero apellido era Nasrallah, que es un apellido sirio. Pero que cuando llegó, sus antepasados llegaron a la Argentina. Les preguntaron el apellido, somos Nasrallah. No, ese apellido no hay acá, Nazareno. Ya quedó, italianízalo o españolízalo. Ya quedó como Nazareno. Entonces, sí, Nazarenos en el fútbol ecuatoriano. El primer Nazareno. El primer Nazareno en el fútbol ecuatoriano. Edilfo Nazareno. Es el lateral que había. Edilfo Nazareno es el primer. El Chacal. El Chacal, ¿te acuerdas? Manta. Edilfo Nazareno. Ah, qué nombre, Edilfo, ¿qué tal? Luis Edilfo, ¿qué tal? El Chacal. No, el mejor, pero lo mejor es el Chacal. O sea, ese apodo. No, sí, pero digo el nombre. Apodo de héroe de guerra. Pero el nombre, ¿qué tal? Luis Edilfo. Pero mejor el apodo. Edilfo Nazareno. Impresionante. O sea, ¿te imaginas que te digan el Chacal Reyes? ¿Cómo pegaba Edilfo Nazareno? Chacal que... Después Cristóbal Colón. Andrés Nazareno con Cristóbal Colón Nazareno. Volvemos. Mira quién habla. La radio. Inicio de espacio publicitario. Amalie. Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más, recuerda que Amalie. Entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Amalie. Porque cada carro es un mundo distinto y su motor también. Por eso, lee el manual. Un consejo de Amalie. Motor para siempre. Amalie, la vida se mide en kilómetros. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol, 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 fútbol. La radio redonda. Efectivizando tus pasiones. La Radio Redonda, una frecuencia fanática. La radio de fútbol. La pasión del fútbol en su máxima expresión. La Radio Redonda. Mira quién habla de pelotas. Para Chava con cariño. Ya. Recordando a los nazarenos. Ve, si ese es mi brazo derecho, prefiero ser mocho, te juro, como Daniel Scioli prefiero ser. Mira, otro nazareno, ya un nazareno de finales de los 80. ¿Qué le pareció esa broma de coordinador de coordinadores? Prefiero ser mocho. No, pero lo que le dijo desde atrás. No, mejor no. Es que con los audífonos no. No escuchaste. Dame otro nazareno. Julio. Aurelio Nazareno. Aurelio Nazareno de Macará. Leonel Nazareno del actual arquero. El arquero de liga. El arquero de liga. De todos los nazarenos. El de que juega en Gustavo Nazareno. Gustavo también en Macará. De Macará, Musulmana. ¿Y el odontólogo? Freddy Nazareno. El odontólogo, ¿no? ¿Qué? Hoy ha sido día del apellido el Nazareno. Póngale el Nazareno de Ismael Rivera. De todos los nazarenos, me quedo con Andrés Ergilio Nazareno. Para mí, uno de los centrales, como buen hincha nacional. Nunca estuve en la selección. Nunca lo tomaron en cuenta. Jamás. Pero yo creo que Nazareno era un defensa granítico. De poco manejo, cierto es. Pero era fuerte, ágil, recio. No se arredraba. Y Andrés Nazareno, 1.72 de estatura. Juan. 1.72. 1.72 era pequeño. Él llegó como delantero, ¿te acuerdas? Llegó como delantero. 1.72. Estuvo en liga. En liga como el delantero. ¿Con quién llegó? Bueno, estuvo en Aucas también. Pero de ahí fue al Aucas y le ayudó Don Carlos Machado. Claro. Pero con alguien llegó de Esmeraldas él. A liga. Que te diga el bolito.
Él llegó Andrés de Argilio, yo lo recuerdo. Jugaba con el 13. Pero ese Andrés de Argilio. En el Nacional, en el AUCA del Nacional es donde. Se quebró, tuvo una fractura horrorosa el año 84 en un partido con Danubio. Y regresó Andrés Nazareno, regresó. Pasó un año de dolor, de tristeza, pero superó el mal sabor. Pollito Serrano, ¿cómo está usted? ¿Ah? Universidad Católica Lanús, ¿qué le parece el partido? ¿Sí? Católica Lanús. Bueno, creo que esos son los nazarenos. Hay una famosa argentina, Nazarena Vélez. Claro, la que yo te dije, la saqué, sí. La vedeta, es artista vedeta. Claro, es. El nazareno de Video Match. Sí, tiene. Tiene razón, señor Serrano. Cristóbal Colón Nazareno, un físico imponente, turro, Cristóbal Colón Nazareno. Jugó en el Nacho, jugó en el Emelec también. La Copa Libertadores, recuerdo, del 89. Cristóbal Colón Nazareno jugó en un montón de equipos. Campeón con el Nacional Everest. Cristóbal Colón Nazareno empezó en Everest, jugó en Emelec. En Nacional, en Deportivo Cotopaxi, Esmeraldas Petrolero, Audaz Octubrino, Buccelli, algunos equipos. Su mejor momento fue cuando pasó de Everest a Nacional. Fue campeón de Nacional. Estuvo en la Libertadores del 82, del 83 contra Táchira y San Cristóbal y Barcelona. Ese fue su mejor momento. No sé si juega en 9 de octubre también, pero existen los jugadores que más equipos ha tenido en la historia. Un auténtico tanque. Cristóbal Colón Nazareno. No he detectado otros Nazareno, por ejemplo, colombianos, no recuerdo, peruanos. Los nazarenos son afrodescendientes. Sí, sí. No sé si el apellido es castizo, ¿no? Claro, Nazaret quiere decir el oriundo de Nazaret. Sí, pero el apellido Nazareno en blanco mestizos no he visto. Salvo este caso que te conté en Argentina de este juez. Jodido, Juan Leo Nazareno no se encuentra nomás. No, pues además Nazareno lo veas con un. Bueno, entonces asumimos que. Que entre ellos algún tipo de parentesco, sí, claro, deben tener. Claro, no es que no hay muchos. Pero las figuras de Esmeraldas son los Quiñones, ¿no? En cantidad y calidad, Esteban. O los Valencia. No. O los Mina. Sí, Mina. Afuera se hace mucha fisga de que en Ecuador siempre hay Quiñones o Mina. Sí. Sí, afuera hacen mucha fisga. Los Quiñones, el primer Quiñones. Uf, el Ventarrón. Y el otro, no. Ese no, es el primero. Y Abdón Quiñones. No, el primer Quiñones es un jugador. Es apellido español. Es un jugador de comienzos de los años 70, finales de los 60, que tenía por sobrenombre Pelé y que jugaba en Norteamérica y Guayaquil. ¿En el que jamás tembló? Ese es el que jamás tembló. Ese es el Pelé primer, Nazareno. Ese es el no, Quiñones. Pelé Quiñones. Quiñones. Sí, ese es el primer Quiñones. ¿Se acuerda? Sí, un jugador. Sí, en Norteamérica a finales de los 60. ¿En el que jamás tembló? Sí, Pelé Quiñones le decía. Te presento la que no era la segunda, por si acaso, no era la segunda. Ah, no, la segunda. La segunda así le presentaba. Esteban, te presento la que jamás tembló, Esteban Ávila. Qué guapo. Así era la presentación. Así era mi presentación, pues, hermano. ¿Y ella qué decía? Ya mucho luego. Gusto, señor Ramos. No, ya luego. Ya, en ese momento no te decía nada, pero luego, por ejemplo. No, creo que no cuestionaba. No. La que jamás. ¿Qué le estoy diciendo? La mujer valiente. La mujer que toma la sartén por el mango. La que te soporta. La dama de hierro. La que jamás tembló, como el Norteamérica. ¿Qué te parece a ti esa presentación? Pues, no a cualquiera se le parece eso. Bueno. Yo, por ejemplo, he temblado. Es un honor, ¿no? Claro, así es. Que te presenten así. Les presento al que jamás tembló, Javier Ceballos. ¿Cómo te sientes? No. Mira, yo he temblado algunas veces, así que mira, sí. No temblar jamás debe ser lo máximo. Bueno, el primer crack sin Quiñones. Miedo. El primer crack Quiñones. El primer crack. Lupo. Lupo Quiñones. O sea, más que crack, digamos, el de mayor. Bueno, un jugador de fama.
Piquetero. Bueno, el primer Quiñones que sobresalió. Lupo Quiñones. Ya, Lupo, pero ahí está mejor. ¿De qué manera con la selección? Sí, pues te digo, pero ya ahí está mejor, no el primer crack, sino. Sí, sí, no le quiero. Porque capaz que no hay cracks de apellido Quiñones. No, Piquetero. ¿Quién? Jorge Abraham Quiñones. Ahora, no le irán a comparar a Jorge Quiñones con Franco Baresi. No. Pero en el Ecuador y por ejemplo, en Sudamérica, Olger llegó a tener un gran nombre. Entre Olger Quiñones y Robert Arboleda, pues. Olger Quiñones, más jugador. Más jugador. Claro, bueno, el Quiñones, pues, entonces más importante es Olger. Yo diría Olger. Que Lupo. No. Porque Lupo fue un personaje hasta popular, hasta de. Y de Pedrito cultura. Quiñones. No, pero no. ¿Pero qué apellido es Pedro? Pero no. Pedrito, pero seleccionado. Pero no es tricampeón, cuatro títulos pero con MLE. Sí, sí. O tiene creo, o no. Creo que la trayectoria es importante. Santos Laguna. Es importante. Claro, fútbol internacional. No permaneciendo por mucho tiempo, eso sí. Un año estuvo en Santos Laguna. ¿O menos? Yo creo que menos. Seis meses. Y luego vino, desde ahí vino MLE. Otro, la bestia Quiñones. Pues, Jaime, también tuvo su nombre, sí. La bestia, y nunca me olvido, yo les conté recién en una pelea. Y aquí estamos con la bestia Quiñones. Jaime, ¿qué tal el combate? Bueno, hablaba como puertorriqueño. Sí. La verdad, pienso que tuve problema en la esquina porque pedía la toalla. Y me pasaban el agua. Y pedí el agua y me pasaban la toalla. Jaimito Quiñones, boxeador también, ¿no? Hay los Mercado también en Esmeraldas. Los Mercado. Y no solo en el fútbol, sino también en el boxeo. Los hermanos Mercado. Duño. Duño, la metralla Mercado. Los Tenorio también. Los Tenorio son poderosos. De todos los Tenorio. Futbolistas y basquetbolistas. De todos los Tenorio, ¿quién es el número uno? Bueno, verás que en básquet Quiñones. Byron. Pero de Byron Sosimo, Mario Maravilla Tenorio. En básquet de Engels. Engels Tenorio. Wow. Bueno, y en básquet ahí hay Quiñones de los años. Y la señora Quiñones, la esposa. La Beatriz Quiñones. Beatriz Quiñones. Bacha Quiñones. Bachita Quiñones, claro. Esposa de. De Milton Rodríguez. Milton Rodríguez tenía un hermano. Tomo Eugenio. Fola Seca. Pero Milton Rodríguez tenía una hermana que se llamaba Daphne, que era basquetbolista. Claro. Los Delgado. ¿Cuál de los Tenorio? ¿Con quién nos quedamos? El mejor de los Tenorio, jugando al fútbol. Y hay atletas también. Carlos Tenorio será. El más destacado. Por el Mundial, ¿quién va a ser? Mario Maravilla, Byron Sosimo. Hay un fenómeno. Mario Tenorio. Hay un fenómeno súper raro que habrá que revisarlo en la genealogía. Nosotros tenemos al apellido Klinger como apellido afrodescendiente acá, en el país. Klinger hay tres, ¿no? Orly, Fausto. ¿Quién más? El hijo de Orly, que jugó. Jugó también el hijo de Orly. Tres. Delfín. ¿Y algún otro Klinger? Fausto, Orly. Bueno, pero es un apellido que está... Publio Lorenzo Klinger. Lorenzo Klinger. Claro. Pues en el Auquita, entonces, diga por pero mira, es un caso, no sé, tendrá que ver, me imagino tendrá que ver con algún tema de posesión de tierras o algo así. Pero resulta que el apellido Klinger es un apellido judío. Y el gran amor de la vida del doctor Gabriel García Moreno era la señora Victoria Klinger. Ah, que ella era terrateniente y todo, entonces entiendo yo, habrá sido que... Los propietarios de la hacienda. Ellos habrán dado su apellido a los... Los a propietarios los de la... Esclavos, porque ese época todavía había esclavitud, pues. Propietarios. Bueno, que ya para el garcianismo ya había estado abolida la esclavitud. Sí, pero en papel, ¿no? Sí, o sea, entonces me imagino que el apellido lo habrán adquirido de ahí, porque si tú buscas en Israel o en cualquier comuna judía... Ahí apellido Klinger, es un apellido judío. Es un apellido judío, nos Klinger. Nos vamos nomás. ¿Sabes qué apellido hay en Ecuador y en Colombia nada más? Y también está identificado con los afrodescendientes. Perlaza. Los Perlaza. Pero los Montaño también. Montaño también. En Colombia. Bueno, saludos a May Montaño, que siempre. Montaño. Jonier Montaño. Claro. Jonier Montaño. Pero por ejemplo, Montaño también hay en Bolivia. Jesús La Mole Montaño, colombiano. Montaño hay en Bolivia también y no es precisamente afrodescendiente. El rector de la Universidad de Anida ha sido en Bolívar, es apellido Montaño y no es afrodescendiente. Pero Perlaza ha sido un apellido exclusivamente afrodescendiente que hay en Ecuador, Flavio, y en Colombia. El papi.
Jorge, José Luis. Y este nombre que han de ir a los Alex tiempos. Perlaza, el delantero. Narciso de Jesús Perlaza. Lateral derecho de Petrolero Yauco. Vamos a la casa ya. Felicidades, hasta luego, que viva Puerto Rico, para adelante siempre presumible. Si te vino, te conozco, tu mamá la engañarás hasta la vista, baby. 96.9 La Radio Redonda presentó